Os doy la bienvenida a este vídeo extra sobre los materiales de la casa Alcia 3DP, que recordaréis que anteriormente hemos analizado unos PLA y habíamos visto que era un material bastante interesante de una casa que estaba comenzando, que se podía comprar aparte de Motedis, podéis encontrarlo por Amazon o por eBay, donde también nos salían los precios de los portes un poco más económicos. Pensar que en Motedis filamento es como un servicio extra, ellos venden perfilería y también por si alguien quisiera filamento, pues podría añadirlo al envío. Después de esto habíamos visto, como os decía, que la empresa está empezando, entonces no tiene todos los tipos de filamento y por eso hago este bonus, ya que acaban de agregar el PTG, que sabéis que es un filamento que a mí personalmente me gusta bastante más que el PLA, y he pedido estos tres colores. Uno es un azul brillante, un transparente y después un color mate para ver la diferencia con el brillante. Ni que decir tiene que el filamento viene como venía los PLA, es decir, todo bien envuelto. Con su bolsita, ahí la tenéis, de sílica gel para absorber la humedad. De momento traslúcidos, solo tienen el que sería el transparente que he pedido y uno que se llama Ruby Red, que para mí son los que más bonitos quedan con el PTG. Pero el PTG también tenemos que pensar que es un material que tiene otras propiedades que no tiene el PLA. El PTG deriva del PET, que es el plástico que más se usa en el mundo, por ejemplo, con el que se fabrican las botellas de agua, fibras textiles o envases de alimentos. Ahora, en cuanto a la impresión 3D, ¿por qué el PTG es mejor que el PLA, por ejemplo? Básicamente porque tiene la fama de combinar lo que es la funcionalidad del ABS, es decir, más fuerte, resistente a la temperatura y más duradero, con la fiabilidad del PLA, es decir, la facilidad de extrusión. Aparte, las capas se adhieren muy bien entre ellas, con lo cual hay menos posibilidades también de que las impresiones se deformen o encojan. Es una de las mejores cosas que tiene el PTG, que es que la expansión horizontal es prácticamente nula. Después de esta pequeña explicación de qué es el PTG, voy a abrir esta bobina. Aquí podéis ver, una vez abierto, que es un azul bastante intenso y que parece que brilla bastante. Lo vamos a ver al imprimir, a ver cómo queda. Así que vamos a probarlo. Bien, pues la impresión ha terminado, aquí la tenemos. En principio me falta por quitar las estructuras de soporte. Está sacado con capas de 0.2 y veis que apenas se nota. Creo que el acabado va a ser muy bueno, pero vamos a quitar los soportes para ver cómo nos ha quedado. Pues aquí lo tenéis, después de quitar todo el material de soporte, creo que la impresión ha sido realmente buena. Creo que la calidad de este PTG es realmente buena, no he tenido ningún desperfecto en las capas, ni que varíe el grosor del filamento, que eso se nota a lo mejor cuando miramos las capas, ya solo al tacto se notan unas más gordas que otras, este no es el caso, todo perfecto, veis que apenas se notan. Lo que más miedo le tenía a esta impresión han sido esa especie de orejas que están aquí en la parte superior, que me parecía complicado que saliesen y al quitar los materiales de soporte no rompieran, pero veis que han salido perfectamente y lo único que tengo en el objeto son marquitas que me han quedado, que después tendré que con cuidado quitarlas mejor, de los materiales de soporte. Pero por lo demás,
Yo creo que veis que la calidad es realmente buena. Bien, pues después de esta impresión pasamos a probar el siguiente material que ya he abierto. Vamos a probar qué tal funciona el transparente, pero os voy a enseñar simplemente para que veáis el aspecto que tiene. Muy brillante. Este material sí que es un traslúcido de los dos de momento que os decía que tienen. Para mí son los más bonitos porque tienen los efectos más chulos, lo vais a ver luego con la luz, pero también tienen el inconveniente que son traslúcidos, es decir, dejan ver a través de las capas. Entonces lo que vais a ver muchas veces es a través de los perímetros el relleno del objeto, lo cual según lo que estéis imprimiendo puede quedar mejor o peor. Así que nada, vamos ahora a probar este filamento con una impresión un poquito diferente. Aquí tenéis la impresión, este jarrón, como os decía, al ser traslúcido con la luz hace un efecto chulísimo, tiene ese brillo especial que tiene el PTG y que realmente yo creo que queda espectacular. Pero lo bueno que tiene el PTG es lo siguiente: yo puedo apretar de esta manera y veis que no rompe. Esto es la propiedad más clara que tiene el PTG, mayor flexibilidad. Veis ahí cómo no rompe para nada. Pues para hacer esta comparativa lo que he hecho ha sido imprimir otro jarrón, pero este jarrón está hecho en PLA, un PLA normal. Si yo cojo el jarrón de PLA y hago esto, ¿qué le ha pasado al jarrón? Ha roto, ¿veis? De cuajo. Esto es el problema del PLA. ¿Qué pasa si aprieto por aquí? Pues ha roto simplemente apretando un poco. Veis que un pedazo incluso ha salido disparado. PTG ya ofrece más resistencia, pero no rompe. Y por el medio, por mucho que lo estruje, no rompe de cuajo como sí que le ha pasado al jarrón de PLA. Creo que esta es una buena demostración de por qué usar PTG no pasa como con el PLA, que las piezas a veces parecen que son de plastilina. Creo que esta demostración ha dejado claro las características de un material y del otro. Bien, y ahora solo nos quedaría, tengo aquí también un poquito como bonus, ya que ya va a ser algo parecido al color azul que hemos sacado. Simplemente tenemos un color gris, es un color que ya da la sensación al verlo, aquí brilla porque tiene la luz encima, pero sí que se nota más mate que el azul que vimos antes. Pero bueno, voy a utilizarlo en una impresión un poquito diferente también, un poco más grande, y vemos cómo nos queda. Bien, pues aquí tenéis la última impresión, también una impresión bastante grande. Creo que el acabado también ha sido bueno, pero veis que el aspecto es más mate y quizás la terminación es un poquito diferente a la del color azul, que a mí por lo menos me ha gustado bastante más.
no sé, tiene otro brillo. Es una apreciación mía, que también, como siempre, esto se nota más en vivo que a través de una grabación. Y después, de entre los dos, mi color preferido es el traslúcido, en este caso, pues el blanco transparente. Nos ha quedado bastante bien esta impresión, quedando un jarrón bastante chulo. Veis que se imprime bastante bien, tiene el traslúcido un aspecto inmejorable y aparte unas propiedades muy buenas, como ya hemos visto en los dos jarrones. Os pongo en la descripción del vídeo el enlace, pero recordar que ya se puede encontrar por Amazon y por eBay, donde los portes nos salen un poquito mejor de precio. Así que por este vídeo nada más. Espero que os haya gustado esta comparativa. Nos vemos en el siguiente. Me despido. Un saludo a todos.